Hola. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a la plataforma de Un Curso de Milagros Universal, un portal de luz, un espacio de transformación interior, dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos de diferentes países que somos uno solo. Bienvenidos todos a disfrutar de este instante santo. Hoy les acompañamos el soporte técnico, Lina Córdoba desde Argentina y quien les habla, Dinora López desde Estados Unidos. Le damos la bienvenida y recibimos en total gratitud a nuestra maestra de hoy en Vamos al Cine con la película La Fuente de la Vida. Milena será nuestra guía durante esta transmisión de la peli. Bienvenida, Milena. Y si quieres decir algo antes de iniciar. Gracias, Dinora. Por supuesto que gracias a la plataforma por el espacio y bueno, a los hermanos Dinora y Alina que están ahí con todo su servicio y todo su dar, un regalo siempre a ti individualmente que apareces, que también pones tu energía. Bienvenidos, bienvenidos, gracias por aparecer. Vamos a abrir justamente esta reunión, sabiendo que nos encontramos siempre, siempre con el propósito más elevado y más alto de expandir nuestra conciencia. Cada paso que damos, cada acción que emerge en nuestra experiencia tiene el propósito justamente de permitirnos ser luz, ¿no? Y de dejar que la luz entre y podamos experimentarnos plenamente inspirados y con todo nuestro potencial ahí como fuimos creados. Y esto no es distinto, ¿no? No es diferente a una enseñanza o a una sesión o a una sesión de luz. Es un encuentro santo porque tú así lo decides. Y vamos entonces a encontrarnos desde ese lugar alto. Con la conciencia abierta, con todos los sentidos ahí expectantes para ver qué se nos descarga con esta película excelente que hemos propuesto. Así que bienvenidos y demos inicio pues a nuestra película. Gracias, gracias. Bueno, aquí estamos de vuelta. Gracias, Dinora, por tu presencia y gracias a cada uno que se pudo acoplar a las imágenes y permanecer. Bueno, hay mucho material para mirar en esta película. Primero que todo, veamos si alguien aparece con cámara para hablarle a alguien. Gracias. Sí, ahí la estuvimos viendo. Gracias por aparecer. El que pueda y el que quiera aparezca con cámara porque es una reunión de maestros. No es algo pasivo, no es algo en donde tú solamente recibes, sino que es, yo me puedo unir a tu mente para descargar toda la información que va sucediendo. Entonces, es una película que nos muestra tres líneas temporales, ¿sí? Un alma, dos almas en varias líneas temporales que comparten un pacto, que comparten una vivencia, una experiencia álmica de evolución. Sí, tenemos esas tres líneas, yo las llamé como primero el conquistador con su reina de España, Elizabeth, Isabel. Está el científico
con Isi, que también es un diminutivo de Isabel, el científico, el investigador, el que está en la línea del tiempo, siempre necesita más tiempo. Ella le está proponiendo siempre, se dan cuenta de esa escena en la que ella está y le dice, vamos, que es el comienzo del invierno, vamos, salgamos, y él necesita tiempo para estar investigando, investigando, investigando y encontrando una solución en el tiempo. Y ella está entrando en una experiencia distinta, está entrando a través de la enfermedad, del tumor, ella está abriendo una puerta al aquí y el ahora, al presente. Antes tenía miedo y en un momento ya le dice, yo ya no tengo miedo. En realidad ella está entrando en una experiencia de en donde puede reconocer que no hay muerte, que está realmente abriéndose una puerta al presente, que comparte la vida eterna con todo. Y le habla de la experiencia que tuvo ella en un viaje con los mayas, tuvo ese recurso, digamos, de haber escuchado por voz de un sacerdote maya que su padre no murió, porque en la tumba le pusieron una semilla y el árbol creció y los pájaros se alimentaron del árbol y el árbol se alimentó, sus raíces estaban ahí, entonces ese padre nunca murió. Ella puede lograr tocar en esa experiencia esa idea, ¿no? Y lo está invitando a él todo el tiempo a que salga del miedo y a entrar en el presente. Y la tercera línea temporal, ¿cuál es la línea temporal tercera? Que es esa línea temporal espectacular, que nos encantan las imágenes. Línea temporal del iluminado, ¿no? Es esa línea en donde él ya está al final del tiempo, en donde él sigue compartiendo línea kármica con ella, ¿no? Ella ahora está en forma de árbol. Y es impresionante porque esa simbiosis que ellos tienen entre ellos dos, ese pacto kármico, ¿no? Se sigue cumpliendo. Él se alimenta de ella, literalmente. Se alimenta de la corteza del árbol. Depende completamente de alimentarse de esa corteza. Si bien el tiempo se ha reducido y ustedes pueden ver al principio de la película, en esa línea temporal del iluminado, él hace cosas del espíritu, ¿no? En una línea él es el conquistador y hay mucha violencia, él asesina a los compañeros que están en contra, hay toda una aventura en el nuevo mundo que es América, ¿no? En la Nueva España, hay toda una acción, una actividad en el tiempo. En la línea del investigador, pues se muestra siempre que el leitmotiv de ella, le llamamos leitmotiv como a ese elemento que en el que ella siempre está, es la luz. Ella abre la puerta y desaparece en luz. Todas las escenas en las que ella aparece están en luz. Cuando ella se cae, se desvanece en la biblioteca, siempre está bañada por un haz de luz. O sea, y en este tercer línea temporal del iluminado me gusta ver cómo el tiempo se ha reducido, el espacio se ha reducido. Hay ahora solo como un Merkaba que los cubre a los dos, ¿no? Al árbol y a él. Muy, muy corto. Entonces el espacio y el tiempo del iluminado son cortos. Y él solo hace pequeños pasos de creatividad para ir al agua, hacer un fueguito, hacer una ceniza, hacer la tinta, son actos mínimos de una mente creativa que está al final del tiempo, ¿sí? Puedes darte cuenta que está meditando, que está haciendo tai chi en el universo, son actos creativos de esa mente. Sin embargo, la codependencia, ¿no? De la relación simbiótica que tiene con ella está, ¿no? Cada vez menos, digamos, menos, ¿cómo puedo decir? Menos cargado él, ¿no? De sus propios cuerpos emocionales. Fíjate, por ejemplo, en la línea del investigador, cada dos por tres, él tenía un acto violento,
y estrellar la lámpara a través del dolor cuando él pierde la argolla de matrimonio que representaba como ese pacto, ¿no? Kármico que tienen, lo representa a través de la argolla y la pierde en la cirugía. Bueno, a través del dolor, cuando ella trasciende y deja el cuerpo, él se tatúa la argolla en el dedo con la pluma, ¿no? A través del dolor. O sea, la experiencia ahí es a través del tiempo. Él siempre necesita tiempo, 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 y a pesar de que ella está al final de su etapa de vivir con él y le está pidiendo siempre entremos en el presente, él siempre se va. Él se va porque necesita tiempo para la investigación. ¿Sí? Nunca puede estar completamente presente. Hasta que encontramos que hay un cambio, ¿no? Un cambio. Ella todo el tiempo en esa última línea le está diciendo, termínalo, termínalo, cortemos esto, termínalo, libérame, ¿no? Libérame. Termina el libro incluso. El elemento simbólico es el libro, en donde ella le dice, bueno, yo lo puedo escribir hasta acá y ahora hay un último capítulo en blanco completamente para que tú lo escribas, para que tú lo finalices como tú puedas y como tú quieras. Y él le tiene miedo a eso, porque es verse de frente con la idea de la muerte, pero es de su propia muerte, de su propio ego, de su propio personaje. Sin ella, ¿no? Aparentemente él piensa pues que la pérdida es real, ¿no? Que si ella no está en un cuerpo, no, no va a estar. Así que le teme mucho a ese acto creativo de escribir el último capítulo. Sin embargo, ella lo insiste. Al final del tiempo, todo el tiempo él puede estar en meditación, puede estar en actos creativos, pero él no se puede liberar completamente y ella tampoco, porque él necesita enfrentarse completamente con esa verdad, ¿no? De que es un acto individual. La iluminación es un acto tuyo, tuyo, de tu limpieza, de tus campos emocionales, de tu karma, ¿no? De tus líneas temporales, todas las líneas que él se ha tatuado en el brazo, él reconoce que las han vivido juntos. Dice, ah, ha sido contigo, ¿no? Todas estas líneas temporales que él se ha tatuado son líneas en el tiempo que han, digamos, compartido en esa relación especial, ¿no? Y ella. Exactamente, Agus, gracias. Ella le dice, termínalo, termínalo. Y él tiene que ver de frente que lo que va a terminar en sí es su propia idea de sí mismo, ¿no? Su propia idea de estar sosteniendo algo que ya no va, que ya no va. Y él dice, ah, voy a morir. Literalmente es como mi deshacimiento, ¿no? Mi deshacimiento, la muerte del personaje. Y no se puede hacer el bobo, como que siempre es llevado hasta ahí, y él se hace el loco, dice, no, yo no sé cómo, tengo miedo y todo, hasta que el árbol, ¿qué pasa? Se muere. Y ahí sí, listo, ya fue, el árbol trasciende. Y él parece que va, yo creo que hayamos entendido toda esta idea de Xibalba. Xibalba es también, ¿no? Esta línea, digamos, este elemento que nos relaciona a los tres tiempos en la historia es, por un lado, ¿cómo le dice? El inframundo maya, que es una estrella moribunda, a donde el relato nos dice que van las almas, ¿no? Y trascienden a la vida eterna. Es toda ¿cómo se llama? Una leyenda, digamos, maya, ¿no? Como toda una cosa en la que está basada la historia
Un mito, sí, se puede llamar un mito, pero es como una cosmología más que todo. ¿Por qué? Porque tiene supervivencia en las tres etapas. Ella está escribiendo de Xibalba, la ve, también lo invita a ver a él, a verla a través del telescopio, cómo realmente es, dice ella, impactada, cómo puede ser que esta gente, ¿no? Con aparentemente de otra etapa evolutiva, pueda tener el conocimiento de encontrar en todo este firmamento de luz viviente una estrella que se estaba muriendo y llamarla el inframundo. ¿Cómo puede ser? Ella está alucinada con esa idea de que a través de la del de esa idea de que a través del traspasar la muerte se entre a la creación de la vida eterna, ¿no? Se entra a la vida eterna. Ella como que está siempre tocando esa idea, pues está realmente siendo atravesada por una experiencia sobrenatural porque se avecina aparentemente un tránsito, un cambio, ¿no? Ella no lo ve como muerte, ella lo ve como un paso hacia algo mayor, hacia una fusión con todo, con el todo. Mientras que él no, él está en el tiempo y él lo ve realmente como una pérdida y como la muerte. Por eso le teme tanto. ¿No? Le teme tanto a la pérdida del cuerpo, le teme tanto a la soledad, le teme tanto y bueno, digamos que ahí tiene todavía muchos cuerpos emocionales, como les decía, en donde él está estrellando cada 2 por 3 en ira, ¿no? En la lámpara, los papeles, está pegándole el grito a la jefa, a todo el mundo, como que está bastante congestionado en ese nivel. En el último del iluminado, ya la verdad que ha trascendido todo eso, ¿no? Todo ese campo emocional de alguna manera. Él solo en momentos de meditación tiene atisbos y los recuerda, recuerda, ¿no? Recuerda verla a ella feliz, recuerda hasta que, ¿qué pasa? Que llega un momento en donde él tiene tanta expansión en su conciencia a través de esos instantes de meditación y de que realmente su vida está completamente enfocada ahora, ¿no? Al acto en sí de dar el siguiente paso, que se encuentra frente a una escena que se repite 2 o 3 veces en la película, que es la invitación que ella le hace a que vayan a caminar porque comienza el invierno, y él siempre le dice, no, 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 hasta que en un momento, en un acto de poder, justamente cuando él ya es llamado realmente a dar el siguiente paso y la suelta a ella, el árbol se muere, ella parte también en su forma física y él se da cuenta pues que tiene que seguir, ¿no? Que tiene que dar un paso y se enfrenta a su propia muerte, ¿no? Él dice, listo, sí, lo voy a hacer. Yo no sé cómo, tenía miedo y todo, pero lo voy a hacer. Y entonces vuelven a presentar esa escena y él toma otra decisión. Ese es un momento de alineación, ¿no? Y a lo que queremos ir, siempre a lo que somos llamados nosotros como mentes despiertas, es a darme cuenta, claro, que el tiempo está pasando todo el tiempo. Sí, que el tiempo en realidad no es una línea lineal, no es una línea secuencial en línea recta, digamos, sino que el tiempo está sucediendo todo el tiempo en este instante, todo el tiempo al mismo tiempo, ¿sí? Y que tú eres completamente invitado a elegir de nuevo, siempre estás eligiendo entre dos pensamientos, cuál es el que realmente te libera, cuál es el que realmente te hace feliz y cuál es el que realmente aporta para tu evolución. Y voy a llegar ahí, voy a llegar ahí, como dice Jesús en el libro, el Espíritu Santo va a llevarme a la misma situación tantas veces hasta que yo elija bien a favor de la evolución. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Él es puesto contra, digamos, entre la espada y la pared. Y llega a esa escena otra vez en donde ella lo invita
Y a pesar, mira, de que las figuras le salen en el sueño, ¿no? Le sale el asistente y le dice, no, otra vez lo mismo, otra vez, este Donovan, que era el monito con el que experimentan, está ahí esperándote, doctor, no te puedes ir. Y él ahí tiene la suficiencia de conciencia para decir, no, esta vez no caigo en el sueño, no voy a ir detrás de las imágenes y detrás del tiempo, sino que voy a entrar en el presente como ella me está invitando. Y ahí vemos. Exactamente, gracias, Agus, está perfecto. Elige vivir una línea ascendente. Detrás de ella se va y entra la luz, porque ella siempre, acuérdate que cuando ella sale, ella desaparece en la luz, la puerta va hacia un espacio abierto y él siempre se queda encerrado, ¿no? Entre estos laberintos del laboratorio, está encerrado en la línea de tiempo y espacio y ella lo está invitando a atravesar la puerta. Bueno, en ese punto entonces él toma una nueva decisión y va. Y eso nos invita a nosotros a decir, ay, oh, ¿cuántas veces yo tengo siempre la misma elección? Y siempre elijo lo mismo, ¿no? Siempre elijo, oh, no, no, estoy muy ocupada, yo necesito hacer esto, sí o sí, ¿no? Esta es mi responsabilidad, yo necesito ir a operar, a buscar, mira qué es el tiempo, mira qué es el laberinto. Buscar la solución dentro del tiempo y el espacio. Sí, él va a buscar la salvación dentro del mismo tejido temporal, donde no hay nada. Porque siempre lo que le están diciendo es, no, pues no hay nada. Y de hecho, si hubiera, porque han habido atisbos y hay testimonios de que los monitos sí estaban rejuveneciendo. Él siempre se encuentra frente a ese laberinto, una puerta sin salida, en donde pregunta por el tumor y el tumor no sigue igual, no sigue igual, eso no se ha quitado, sigue igual. Nunca encuentra él en su propia mente la salida, ¿no? Hasta que lo encuentra, hasta que él hace algo distinto y puede darse cuenta que la salida no era por ahí, la salida era entrar en el presente, entrar en un instante santo. ¿Cómo encuentra? Siempre retardando nuestro estado del cielo. Exactamente, gracias, Dina. Sí, efectivamente, siempre todas las puertas están invitándonos a ese acto final, ¿no? De la cierre del tiempo, del cierre del karma y de la evolución, del salto. Y nosotros estamos dando vueltas, estamos diciendo, no, la verdad que yo me las arreglo bien y yo voy a ser capaz y yo encuentro la solución y bueno, siempre me lleva a más dolor, a más sufrimiento y a más tiempo. Nos vemos esta noche, le dice. No, no, ahora no voy a ir contigo, pero nos vemos esta noche. Entonces él está fabricando tiempo. ¿Sí? Buenísimo. Entonces tomémonos una respiración, abramos para leer esa última parte que es espectacular, ese último tramo. Y vamos a hacerlo así de forma interactiva con nuestra experiencia en el despertar, ¿no? Que es de esta forma. Y es la invitación que se nos hace a través de cualquier camino, de cualquier camino, ¿no? Del espíritu, pero particularmente a través de nuestro entrenamiento de UCDM, de un curso de milagros. Nos invita completamente y lo está haciendo por nosotros. Primero, mirar relaciones especiales, ¿no? Toda esta idea de pasado, de karma, de todo lo que yo he, con las alianzas que he hecho, ¿no? Las alianzas, las promesas, con todas mis relaciones especiales, que pueden ser vínculos o pueden ser con objetos, con cosas. Me está invitando realmente a darme cuenta que yo necesito
limpiar de eso, cerrar eso. El perdón es ese acto de ya está, y cada uno tiene que mirarlo, es individual, es individual. Yo voy a darme cuenta con qué estoy arrastrando y no me deja ascender, ¿no? Y lo cancelamos ahora mismo. Es un acto de limpieza para todos nosotros, en realidad, ¿no? Los apegos, exactamente. Un acto de limpieza que se nos da ahora, que se baja ese regalo del cielo para que podamos, en este instante, a través de esta herramienta que fue la película, darme cuenta, uy, sí, ¿sabes qué? Ya está, este es mi tiempo, yo ya no tengo más tiempo. ¿Por qué? Porque siempre el tiempo me lleva al dolor y al sufrimiento, entonces es una elección propia cerrar circuitos, ¿sí? Cerrar circuitos, cerrar relaciones especiales y cerrar pasado, limpiar. ¿Cómo nos lo muestra la película? Es hermoso, porque tiene unas imágenes espectaculares. Él hace, se acerca al árbol y le dice, sí, yo lo voy a terminar, ¿no? Gracias, o sea, gratitud total a mi pasado porque me trajo hasta aquí. Es total gratitud. Él ya no se va enojado, ya no se va en resistencia. Hasta ese momento estuvo en resistencia y estuvo peleándola, luchándola, ¿sí? Se resistió completamente al cambio, se resistió completamente a dar el salto, pero en ese momento en el que él reconoce que ya no tiene nada que perder, ya el árbol se murió, aparentemente, él se da cuenta de que él ya no va a salvarla a ella, de que en realidad él está en su propio proceso. Ya no hay nadie a quien salvar, ¿no? El investigador todavía, el conquistador todavía. Tenía un pacto, ¿no? De voy a salvar a España. Y la reina le dice, usted, señor conquistador, con su valentía nos va a servir para salvar a España. Sí, claro que sí. Yo estoy dispuesto a dar mi vida. Listo. El investigador también quiere, dice, la muerte es una enfermedad y yo voy a traer la cura. Entonces él quiere también ser el salvador, ¿no? El justiciero. En esta última línea, ¿qué pasa? Nada, él se las ve él consigo mismo. Ya no hay árbol, ya no hay tiempo, ya no hay espacio, ya no hay nada. Se da cuenta de que es, ah, es conmigo mismo. En realidad no era que yo estaba ascendiendo con el árbol para que el árbol resucitara. No, eso va a pasar por añadidura, pero en realidad el único que tiene que salvarse soy yo. Entonces lo que hace es sube al árbol. Bueno, primero le da las gracias. Le dice, sí, voy a terminarlo. Y ágilmente, me encanta cómo lo muestran, ágilmente se eleva por encima del árbol con unos pasos ágiles. ¿Qué pasa? Se separa, separa su Merkaba, ¿no? Su campo de luz. Finalmente se separa del campo de ella, que es el árbol. Y ahora sí, es un camino individual y va en ascensión. ¿A qué? A terminar lo que en las tres líneas kármicas había quedado pendiente. Que es que su encuentro individual, personal, con el árbol de la vida, con el conocimiento, con Dios, con la fuente. Ah, era un encuentro con la fuente. Yo pensé que era aquí, que yo tenía que salvar aquí, llevar, ¿cómo se dice? Acompañar, ¿no? También enseñar, bueno, tenía que hacer un montón de cosas aquí, pero en realidad eso me estaba distrayendo de que era un encuentro con la fuente, personal, individual, de mío con la fuente. Está buenísimo, ¿no? Me encanta porque nosotros como maestros de Dios vamos también, vamos cerrando todos esos, en este momento se está dando muchísimo eso. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado también por esa idea de que de reconocer que no hay nadie a quien salvar, que no hay nadie a quien enseñar, que en realidad cada palabra que yo he dicho me la he dicho a mí mismo, ¿no? Y entonces voy parando, voy frenando con ese ímpetu de hacer las cosas desde el mecánico, voy diciendo, no, no, no es tanto hacia afuera, es más hacia adentro. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué vamos haciendo?
vamos diciendo gracias, 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 pero esto es entre Dios y yo, ¿no? Y en el momento en que eso no está quitado, en el momento en el que él, ¿qué pasa? Vamos a mirar la parte en donde él se encuentra cara a cara con la muerte. Esa es la primera línea temporal. Él se encuentra cara a cara con el indio maya, ¿no? Que representa la muerte, que lo hirió de muerte. ¿Se acuerdan? Ese diálogo, el diálogo de ellos es impresionante porque este personaje representa efectivamente la puerta de lo que no es eterno, de lo que muere, de lo que no puede, o sea, el que llega ahí, sí o sí, tiene que atravesar esa lucha con este personaje, con este indígena maya, y todos mueren, todos caen, ¿no? Porque el tipo, esa es su función, ¿no? Es un guardián y es un guardián que representa la muerte, no, nadie pasa. Sin embargo, él, en su evolución, tiene que llegar hasta ahí y darse cuenta de que ya, ¿no? Era una puerta, era un acuerdo que él tenía consigo mismo, un reflejo, una puerta en su propia mente, ¿no? Un acuerdo, una creencia arraigada de la humanidad de que él tenía que llegar ahí. En este punto ya está tan elevado que él llega meditando. Y la muerte en sí le dice, ay, padre, no se ve la traducción, pero le dice, padre, no sabía que eras tú. Reconoce que él es el ser eterno. Y dice, ah, bueno, entonces ahora sí todos resucitamos porque ya llegó el padre. Él lo reconoce como el ser real. Si no hubiera llegado ahí él, en esa limpieza, en esa liviandad del ser real, no hubiera podido pasar, que fue lo que le pasó antes, ¿no? Siempre llegaba ahí. Hasta ahí llegaba, llega alineado, exactamente, llega alineado, llega liviano, livianito de todas sus capas emocionales, de todos sus karmas y de todas sus relaciones especiales, llega limpio, limpio, alivianado, flotando frente a la muerte y la muerte lo reconoce como el padre, como el hijo, como el ser real que es y lo deja pasar. Bueno, lo deja pasar. Ahí hay unas cosas muy buenas también que suceden cuando él encuentra el árbol, el colonizador, el conquistador llega, atraviesa la muerte y ve el árbol que está flotando casi en agua, ¿no? Hermosas las imágenes. Ahí se presenta toda esta idea todavía mucho del poseer, ¿no? Él quiere la vida eterna para curarse su herida, primero que todo, ¿no? Entonces, él hiere el árbol para sacarle un poquito de savia, pero se da cuenta que le funcionó, ahora no, se lo quiere beber, beber a manantiales, todo lo que salga del árbol se lo quiere tomar, ¿no? Y en ese éxtasis que tiene del conocimiento, de la sabiduría, mira qué importante es esto, porque aquí estamos frente a eso. ¿Cuáles son mis verdaderas intenciones? Él está al frente del árbol del conocimiento, pero sus verdaderas intenciones, ¿cuáles son? Todavía son humanas, ¿no? De poseer el conocimiento, de la vida eterna para mí. Ya, no, y en medio del éxtasis se acuerda de que la reina le dijo: cuando estés en el paraíso, ponete el anillo y así vamos a vivir juntos. Tú y yo vamos a vivir juntos para siempre. Ese es el acuerdo que tenemos, ¿no? Y él, en medio del éxtasis, claro, trata de ponerse el anillo. O sea, él quiere poseer a su reina, quiere, mejor dicho, quiere poseer el conocimiento. Sus verdaderas intenciones, ¿no? Aparecen, son reveladas frente a la luz, frente a la luz. Se le cae el anillo, le sale todo mal. Nos reímos mucho. Le sale todo mal. Se le cae el anillo y empieza, decía Agus y Luciana, le sale rúcula, rúcula por todas partes, rúcula por la herida. Y bueno, termina al final siendo efectivamente un humano más
que alimentó a la tierra, un cuerpo humano que alimentó a la tierra, listo, pare de contar, ¿cierto? Pero el iluminado trasciende todos estos lastres, ¿no? Ya él ya él no le interesa poseer nada porque ya no está en esa secuencia temporal de la posesión, ni siquiera de la relación, ni nada. Él está en una ascensión y en una coherencia consigo mismo, en el reconocimiento de que es algo de él con la fuente y de que en su propia liberación, ¿qué pasa? Se libera todo. Se libera todo. Cuando él, ¿se acuerdan? Cuando él se pone el anillo, cuando él ya está meditando, se pone el anillo, logra ponerse el anillo esto se libera, él trasciende el cuerpo, digamos que la luz ya lo atraviesa. Sí, exactamente. Me gusta esa resignificancia que le damos al anillo, ¿no? Es su determinación, su compromiso consigo mismo, con la luz, exactamente, muy bueno, con la luz. Con la fuente, ya no es con otra persona ni la posesión, ¿no? Es como que se limpia todo eso, se limpia todo eso, y efectivamente ni siquiera con su propio cuerpo. Ya la luz le atraviesa todo, sale a través del cuerpo, ya el cuerpo no es un envase que puede contener al ser, y explota, ¿no? Explota en luz. ¿Y qué pasa? Se libera el árbol, se libera el mercaba del árbol, todo, todo queda, la pantalla final es blanca, ¿no? Completamente en blanco, es él fusionado a la fuente y todo su mundo, ella, todo fusionado a la fuente completamente en esa pantalla blanca prístina que es un nuevo comienzo, una pantalla en blanco. Sí, yo no sé, ¿tiene sentido todo eso? Uno va leyendo, leyendo, leyendo. Una cosa del leitmotiv de él que es muy importante, de ella era la luz, siempre ella estaba envuelta en luz, y de él es la ascensión. Se le presenta varias veces escaleras, escaleras, que él está en un proceso ascensional, está ascendiendo, asciende hacia la muerte cuando sube detrás del indígena, asciende. De un nivel a otro siempre. Y siempre está en ascenso. Así que bueno, eso es la película, pero especialmente este momento es una invitación para todos nosotros, como exactamente como estos seres iluminados que somos y maestros de la luz, a darnos cuenta de que venimos haciendo esto mucho tiempo llevamos aquí dando vueltas, vueltas, vueltas en un cuerpo, en otro, en un vehículo, en otro, pero que en realidad estamos siendo llamados a la ascensión total, al reconocimiento de que nos fusionamos a la fuente, al Padre, de que esto es un sueño. La invitación es a eso, a entrar en el presente, a elegir siempre a favor de la evolución de tu expansión de la conciencia, ¿no? Siempre, no hacer lo mismo, no es que yo tengo que hacer lo mismo siempre, siempre, siempre. Sino, no, 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 ¿qué tal si entro en el presente? ¿Qué tal si no hay muerte y lo que realmente está pasando es que estamos dando un paso en la evolución? Y principalmente a ir livianos, eso es muy importante. ¿Cómo nos vamos a ir zafando y se nos va invitando a medida que ascendemos? No, no podemos, de hecho, ascender si no vamos livianitos, si no vamos limpiándonos las cargas, los pactos que hicimos, las alianzas que hicimos con todos, ¿no? Con la familia, con las parejas, con las líneas temporales, vamos cargando, cargando, cargando. No podemos ascender, si es doloroso, si no vamos livianito, si no vamos limpiando, limpiando, limpiando. ¿Y eso cómo es que se limpia? Con la fuente, directamente, directamente. Tú y entre tú y la fuente, ya, listo. Padre, te pido que me limpies, ¿cómo se dice?
que me purifiques, ¿no? Como que me liberes, vamos, estoy de acuerdo, estoy a favor, exactamente. Eso es un deseo de tu corazón. No, no puede suceder si tú no estás a favor de eso. Déjame ver lo que todavía está ahí, ¿no? Oculto, lo que decimos, lo que todavía está debajo de la alfombra, que salga la luz. Este es el momento, chicos, yo puedo realmente sentir que se nos está llamando completamente a no dar más vueltas, a no hacer más tiempo. Es un momento clave, siempre lo es, sí, efectivamente, siempre es aquí, ahora, siempre es el momento clave de trascendencia. No tengamos miedo, ¿no? Eso fue todo el cuento con él. Él tenía miedo y lo dijo varias veces. Miedo a ser creativo, miedo a la trascendencia, miedo a la evolución, miedo al cambio, miedo a estar solo, miedo a perder. Pero al final el acuerdo, mira que no era hacia la muerte, el acuerdo era hacia la resurrección. El acuerdo de ellos dos al final, después, ¿qué pasa? Con una relación especial que es santificada y que está a favor de la verdad, que aporta para la salvación. Entonces ella le dice, termínalo, termínalo, termínalo. Es como que se vuelve insistente. En su apoyo, en su aporte para que esto realmente se cierre. Y esa es tu relación, Jesús nos dice en el libro, no la pierdes, no pierdes las relaciones, porque todas contienen una chispa de verdad y todas entregadas a la verdad, entregadas al Cristo, en realidad están invitándote a casa, están siendo como una señal para regresar. Agus. Hola, gracias. Gracias por esta peli, muy buena, me encanta. Y gracias por este compartir. Lo que quería tal vez aportar y convidar es que te deja a vos la pregunta, ¿cuál es el capítulo que estás escribiendo para tu vida aquí, en este momento y en este lugar? ¿Qué lenguaje vas a usar? ¿Qué códigos vas a dejar entrar a tu vida en este momento y que estás dejando entrar o cuál ya no van para permitir aún más la experimentación de un cambio? El cambio aquí es una bendición, eso está en las escrituras. Así que él se aferra con resistencia dentro de esa esfera mientras besa el árbol, mientras, bueno, pues está, mientras vas ascendiendo, vas dejando diferentes tipos de cuerpos. No los deja, sino que se integran y se van limpiando. Entonces, a medida que va ascendiendo, la esfera, cuando él sale de la esfera, ¿verdad? De ese vuelco en donde se acerca a la fuente, él entrega ese, si seguimos esta línea de los mayas, o bueno, de Xibalba, como decían, ahí van las almas cuando dejan este plano, ¿verdad? Y él, y toda esa película podemos verlo como un instante en el que tú entregas una relación sagrada, ¿sí? El tránsito que tú haces en un momento, en una acción, en un 20 segundos, 30 segundos, muestra esos 30 segundos en toda la película, en el momento en que tú entregas una relación sagrada a la fuente. Entonces a mí me ha quedado grabada esta película desde que comencé con este entrenamiento que me encantó. Y estas imágenes son impactantes. Por eso mírala y por favor elige con subtítulos. Tal vez la mejor manera es verla en ese idioma porque hay palabras que, bueno, no sé por qué, pero es lo que hacemos aquí en la Tierra. Como mentes distorsionadas. Distorsionamos el mensaje. Entonces hay cosas que la vas a tener mejor ensambladas cuando las veas otra vez. Y quería ir hacia las imágenes, en donde se puede experimentar esa entrega de la relación sagrada a la fuente, cómo él va llevando esa alma a ese lugar o entrega esa relación y ese árbol inmediatamente crece y florece en la fuente, que es donde todo emana y todo desde ahí te da vida. Entonces,
Lo que me queda es, y gracias, es contactar en cada momento, en este momento, estás acá, en este momento, mirando esto, estás acá en esta sala, porque elegiste, no hay nadie que te envió a que hagas esto. Vos elegiste estar acá presente y convertir todo dolor, todo cuerpo emocional, sintiente. Estás acá para elevarte. Entonces, gracias y te amo. Gracias, Agus, buenísimo. Y esa parte es muy clave, ¿no? Al final podamos destacar que, como decías, Agus, me encantó cómo él termina escribiendo ese último capítulo. El último capítulo de ella, él dice, todo a su alrededor era muerte, ¿no? Todo lo que veía a su alrededor era muerte. Cuando él sale de verla partir a ella, ve a un hombre moribundo, todo a su alrededor le hablaba de muerte porque esa era su realidad. Pero en él estaba la posibilidad de escribir un final, un final de resurrección. Y eso es lo que hace, ¿no? Le da un vuelco completo, no sabía cómo, pero al final lo que enseña y lo que da completamente es la resurrección, es la entrega total de toda su vida y su voluntad a la fuente para, como tú decías, Agus, ser deshecho y por otro lado ser renovado completamente y restaurado en la fe. Entonces su final, el final que él escribió es uno de, no de muerte, sino de resurrección, de restauración, de vida eterna. Y como dices, me encantó, está en ti, individualmente estamos haciendo esa elección, ¿no? Y ese será el mundo que veamos, ese es el mundo que vemos como que tus pensamientos, tu frecuencia vibratoria ya está hablando de la decisión que tú estás tomando, que tú has tomado. Y eso es lo que manifiestas, ¿no? Tu manifestación, tu existencia aquí es una manifestación de tu campo vibracional, ni más ni menos. ¿Qué pasa cuando expandimos conciencia, cuando nos elevamos? Pues esa manifestación cambia. Y empezamos a ver el nuevo mundo, empiezas a ver la abundancia que te rodea, la vida eterna, la vida infinita que te rodea. Ese es el nuevo mundo, esa es la visión del Cristo. Pero no sucede si yo no doy el paso, ¿no? Si no empiezo a vibrar, si no empiezo a pensar, si no empiezo a creérmela, realmente como les decía, que me gusta mucho la idea del iluminado, él ya solamente se enfocaba en alimentar esas acciones que lo hacían feliz, ¿no? Hacer tai chi, meditar y sanar, cerrar todo su linaje y su karma y su cosa para poder ascender. Entonces, eso es lo que ve universo alrededor, ¿no? Al final de su línea temporal, lo único que lo rodea, ya no es muerte, ya no hay cuerpos murientes, hay universo, hay estrellas por doquier y esa es su realidad. Gracias, mis amores, espero que les haya gustado, fue toda una inspiración verla juntos y gracias a Agus también por su empeño y a las amorosas mentes que sostienen la plataforma y que compartir. Gracias por poner la cámara y por compartir tu mente con toda la luz. Gracias. Infinita gratitud, Ismaya. Gracias por darnos, guiarnos a ver la película desde otra perspectiva. Que a veces estamos como que en esos tres tiempos. A veces nos comportamos tan salvaje, tan troglodita o tan
temporales así que no tengo tiempo, que necesito no 24, sino 42, que el día sea, y pero vemos que la salida es salir, o sea, valga la redundancia, salir de esa ilusión y permitirme ser, permitirme disfrutarme de ese interior. Infinita gratitud. Gracias entonces a todos. Los invitamos a que sigan con nosotros. Mañana tenemos la lección del día a las 7 de la mañana y a las 10 nuestra sesión de los domingos con Mark Chu. Infinita gratitud. Gracias, gracias August. Gracias Ismaía. Gracias a todos. Gracias Lina. Y nos vemos.